Conductores de SITP se enfrentaron a golpes con motociclistas en plena vía pública. Transmilenio indaga sobre lo ocurrido y advierte que varios de sus operadores han sido agredidos durante el año. Nicole, buenas noches. Buenas noches, Rafael. ¿Qué cifras conoció sobre estas agresiones a los conductores? Rafael, las cifras más actualizadas que reporta Transmilenio datan de 2.170 conductores agredidos, de los cuales 437 reportan lesiones físicas. Lo que comenzó como un aparente choque simple terminó en enfrentamientos con puños, patadas y hasta palazos. Inicialmente en el video se observa como un par de jóvenes golpean las ventanas del conductor de un bus del SITP. Segundos después llegan otros operadores del servicio de transporte y enfrentan a los hombres en plena vía. Transmilenio se pronunció al respecto, asegurando que indagan sobre lo ocurrido. Transmilenio rechaza enfáticamente todo acto de violencia, agresión e intolerancia en la vía o dentro del sistema. Asimismo, hace un llamado a todos los actores viales, incluidos conductores y equipo de atención del sistema, a encontrar canales de comunicación asertivos. Autoridades distritales y expertos manifiestan preocupación partiendo de que los capitalinos cada vez serían menos tolerantes. Para el caso de Bogotá, pongámoslo en cifras, la mitad prácticamente de los homicidios, de las muertes violentas que se registran en la ciudad, están relacionadas con homicidios sociales, es decir, aquellos que escalaron de riñas, de conflictividades entre familiares, conocidos y amigos. En Bogotá los casos de intolerancia se están aumentando, la falta de cultura ciudadana y de políticas que incentiven a la cultura ciudadana se están perdiendo completamente. Según estadísticas de Transmilenio, durante el año 2.170 conductores de su empresa han sido agredidos, de los cuales 437 han sido ataques físicos.